El Consejo Regulador del Vino de Jerez acoge hasta el 19 de septiembre la exposición 20 miradas en torno a la figura de Manuel del Valle Cortés, una muestra que se incluye en el programa de las fiestas de la Vendimia y en la que una veintena de artistas rinden homenaje al creador de la famosa vidriera de la Vendimia jerezana, que preside desde las alturas la singular escalinata de la Casa del Vino, sede del Consejo Regulador. Precisamente, su director general, César Saldaña, se refiere a ella en el catálogo de la muestra como el emblemático rompecabezas de cristal que diseñara este artista para rendir homenaje a la vid y al trabajo de la mujer. Se trata de una construcción majestuosa pero a la vez austera, en la que el efecto caleidoscópico de la vidriera contrasta notablemente con la blancura del mármol y de las paredes. La vidriera no solo cumple con su función de vano de luz, ya que el propio Consejo ha ido un poco más allá para tomarla como principal argumento visual de la institución y, por extensión, de todo el marco de Jerez, en publicidad, en carteles de la fiesta de la Vendimia, como parte del certificado de garantía de los vinos amparados por la denominación de origen o hasta en un sello de correos. Manuel del Valle Cortés nació en Sanlúcar de Barrameda en 1932 y falleció en Jerez el 25 de septiembre de 2006. Es considerado un destacado artista del diseño gráfico, autor de muchas imágenes conocidas en la promoción de nuestros vinos y brandis. Jerez Industrial, Orla o Programa serían algunos de sus destinos profesionales. Entre sus obras más conocidas se encuentra también el logotipo del Arrumbador de Valdespino, cuya veleta de calle Pizarro señalaba hasta no hace mucho el sentido de los vientos. Junto a Juan Montespina y Rafael Virués de Segovia y Llamas, formaron un triunvirato único en el mundo de la publicidad de nuestros vinos.